Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mario, platícanos un poco acerca de esta tercera generación, del refresh que está experimentando. Nos gustaría que nos dijeras más en el ámbito de la plataforma, el motor, ¿de dónde lo estás trayendo este modelo? X-Trail 2018 es un vehículo que traemos de la planta de Japón, de la planta Kyushu. Es un vehículo de la plataforma compartida con la Alianza. Tenemos que Renault Koleos comparte la misma plataforma. Es un vehículo que tiene 69 caballos, 172 libras-pies. Y los cambios más importantes en el vehículo vienen al exterior. Cambios en lo que son los faros. La parrilla en forma V es una parrilla que crece en dimensión, en dimensiones, perdón. Crece la fascia frontal también. Y tenemos asientos premium. En cuanto al interior, lo que estamos adoptando es un nuevo volante en forma de D. Es un volante más ergonómico que nos va a dar mayor espacio para ingresar al vehículo y vamos a poder maniobrarlo más fácilmente. Tenemos cambio en lo que es la palanca de velocidades, con acentos en color aluminio, piano black también en esta parte. Estamos modificando todo lo que es el panel de instrumentos para darle una sensación de mayor amplitud y acabados en vistas de puerta, en las cuatro puertas. Mario, en este vehículo, en relación a su predecesor, ¿hay cambios en cuanto a dimensiones y peso? Son cambios muy ligeros, la verdad cambia muy poco. Obviamente estamos adoptando sistemas y alertas de seguridad que varían un poco el peso, pero prácticamente es muy similar. Entre estas innovaciones que estás incorporando, platícanos cuáles son. Ok, dentro de lo más importante que tenemos para X-Trail 2018 es el Nissan Intelligent Safety Shield, que es una serie de sistemas y alertas que tenemos en el vehículo. Por mencionar algunos, tenemos la alerta inteligente de colisión frontal, tenemos el frenado de emergencia inteligente, tenemos la alerta de visión periférica, tenemos la alerta de tráfico cruzado y asistentes de manejo también. Entre estas innovaciones, ¿podríamos hablar ya de un vehículo semiautónomo? Yo podría hablar que es el primer paso para lo que estamos buscando de un vehículo autónomo. Es el primer paso que estamos dando. Empezamos a tener ayuda, un poco de intervenciones y de alertas. Digamos que es el primer paso y la idea es en un futuro tener un vehículo autónomo en la marca. Ahora bien, dentro de estos sistemas que estás incluyendo, el vehículo, si yo no respondo y mantengo mi distancia con el sistema de mantener la distancia con el vehículo que lo precede, okay, ¿cómo va a actuar? En el caso del control de crucero inteligente, lo que va a hacer el vehículo es comenzar a desacelerar y va a frenar. Son vehículos que lo que van a hacer es mantener una distancia, sensores que nos van a ayudar a mantener una distancia y una velocidad predeterminada con el vehículo que tenemos adelante, y va a comenzar a desacelerar y frenar. Ahora bien, me gustaría que nos platicaras de la transmisión. ¿Esta transmisión de dónde la estás trayendo? No sé si nos puedes decir un poco acerca de qué mejoras tiene con relación al modelo anterior. La transmisión CVT es ensamblada en el lugar de origen, en Japón. Las mejoras, vamos generación tras generación mejorando el desempeño de la transmisión. Es una transmisión CVT con modo manual, con un modo para tener un manejo mucho más divertido.